A lo largo de las últimas horas, acompañados por expertos de la ONU, del Gobierno de México y de la sociedad civil, hemos tenido oportunidad de recorrer algunos de los principales temas de la agenda internacional sobre desarme. Desde armas de destrucción masiva y la amenaza nuclear hasta minas terrestres, armas convencionales y municiones en racimo, cada una de las presentaciones nos ha dado interesantes elementos de análisis y reflexión sobre los retos que las Naciones Unidas, sus Estados miembros y la sociedad civil tenemos por adelante. El activismo y el compromiso de los jóvenes será sin lugar a duda pieza clave para lograr un progreso significativo hacia un desarme integral y duradero. La participación de más de 100 jóvenes reunidos el día de hoy en la Ciudad de México, en Lima, en Santo Domingo, en Asunción y otras latitudes a través de la tecnología, es un reflejo del dinamismo y las posibilidades que tenemos para lograr los objetivos de desarme y paz internacional, trabajando de manera conjunta y coordinada. La Conferencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, que tendrá lugar el próximo septiembre aquí en la Ciudad de México, ofrecerá un importante momentum para impulsar los temas de desarme y la importancia de la colaboración de diversos actores. Sin embargo, debemos mantener en mente que aún queda un largo camino de preparación para ese momento y un enorme reto de mantener activos los compromisos que de la conferencia se deriven. Desde el SINU, como representantes del Departamento de Información Pública aquí en México, estamos muy agradecidos por los apoyos tanto del gobierno mexicano como del Comité Mexicano para la Conferencia del Departamento de Información Pública y de las ONGs por el trabajo preparativo que han desarrollado, y esperamos en los próximos meses poder mantener impulsando de manera conjunta más iniciativas como esta. Reitero los agradecimientos a mis colegas, a Michael Cassandra, Christine Jensen, Akiko Ikeda y Melanie Regimbal, al consejero Julián Juárez, a César Marín, Héctor Guerra, Jessica Rocas, así como a los jóvenes que trabajaron en hacer posible este evento, tanto en su preparación como en su participación, incluyendo, por supuesto, a aquellos reunidos gracias al SINU en Lima y la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana. Y finalmente, pero no menos importante, a la Universidad Nacional Autónoma de México por facilitar la plataforma para la conexión. También quisiera mencionar que en algunos días, después de la digitación, los procedimientos de esta conferencia serán disponibles en línea en español y quizás unos días más tarde también en inglés, para los que nos quieren escuchar desde el Caribe de habla inglesa. Entonces, les quería pedir que hablen a sus amigos, a sus compañeros, para que difundan la información sobre este recurso. También a los que están aquí en la Ciudad de México, en su programa que recibieron, tienen una lista de sitios web de Naciones Unidas con información sobre desarme. Nosotros vamos a poner esta información en línea en breve para los que nos escuchan a distancia. También se mencionó antes la campaña del secretario general, la campaña en Twitter.
que se llama en inglés We Must Disarm, en español Debemos Desarmarnos. Esta campaña, como se mencionó, cada día tendrá otro mensaje de secretario general por los 100 días antes del 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. Tengo varias páginas web un poco complicadas. Alguien había pedido antes, creo, en línea esta información, pero voy a tratar con las direcciones en Twitter. Entonces, la primera, www.twitter.com/, en inglés, We Must Disarm. También hay una dirección en Facebook, www.causes.com/, otra vez, We Must Disarm. Y también en MySpace, www.myspace.com/, We Must Disarm. En breve también esta información será colocada en nuestro sitio web. También les invito de seguir visitando nuestro sitio www.nacionesunidas.org.mx para encontrar información actualizada sobre el tema del desarme, sobre el tema de la conferencia de septiembre, y también para mencionarles que tenemos una página especial dirigida a los jóvenes. Visítenla si les interesan este o otros temas internacionales. Ahí encontrarán muchísima información, pero también información sobre cómo pueden participar en varias actividades. Muchísimas gracias por haber participado y bueno, estamos en contacto.